Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Últimas noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Ultimátum Noticias en el horario matutino. Mi nombre es Fernanda Ramírez. Gracias por acompañarnos la mañana de este jueves 28 de abril, en donde estaremos hablando de las noticias más importantes y relevantes para el estado de Chiapas, noticias a nivel nacional como internacional. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y comenzamos con las noticias del estado de Chiapas. Y es que le comento que padres de familia desconocen cómo acceder a las becas Benito Juárez. Esto es relevante porque estas becas por ley son otorgadas por el gobierno federal. Padres de familia de Escuelas Secundarias Federal Adolfo López Mateos de la capital chiapaneca comentaron en la entrevista que no han sido informados del procedimiento para acceder a las becas Benito Juárez otorgadas por el gobierno federal. La señora Nelly, la señora Rita, madres de los alumnos del primer y tercer grado, respectivamente, señalaron que ni el comité ni el personal administrativo de la institución les ha dicho algo sobre el tema de dichas becas. Imagínense. En esta situación llamó la atención que los padres de familia, al cuestionar al personal de la Secretaría de Bienestar, se han acercado a ellos para hablarles sobre los programas a los que podrían acceder sus hijos como estudiantes. Indicaron que tampoco han sido apoyados de ningún tipo en lo que va en el ciclo escolar. Es necesario precisar que estos apoyos fueron diseñados para ayudar a la familia y a los hijos que han estado estudiando entre los 0 años hasta los 15 años para poder ser beneficiados, pero para eso deberán ser inscritos en los planteles de nivel educación pública. Lo que a ellos les molesta es que no saben realmente cómo acceder y tampoco el personal ha decidido poder brindarles apoyo. De igual manera, pues se destaca que en Tuxa Gutiérrez los padres de familia y estudiantes presentarán denuncias similares ya que no se les ha informado acerca de esta, eh, pues, esta fuente de ingreso para sus hijos. Y para toda la información completa, si usted quisiera saber todo a detalle acerca de esta noticia, los invitamos a leer nuestro periódico impreso como digital, en donde aparecemos como ultimatumchiapas.com. En otras noticias, de igual manera en la capital Chiapaneca, le aviso que, que hoy a las 10 de la mañana se llevará a cabo una manifestación. Eso será en la Avenida Central por si usted quiere tomar vías alternas o salir con tiempo previsto. Esto es una marcha por Oswaldo Daniel Martínez porque lleva días desde su pérdida. El punto de reunión será en el mercado 5 de mayo para, la, para realizar presión para que continúen con la búsqueda de Oswaldo Daniel Alfonso Martínez. Amigos, conocidos y público en general, se le ha pedido, se le ha pedido ayuda y apoyo para que acompañen a la familia a esta marcha. De igual manera, sus agradecimientos para poder alzar la voz a su causa. Solicitaron el apoyo también de aquellas personas que están pasando por la misma situación, de algún familiar desaparecido, que se solidaricen y exija, exijan a las autoridades que no se dé el carpetazo. Bueno, pues como usted pudo escuchar en esta información, la manifestación se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana de este día jueves. Se prevé que el punto de reunión es el Parque 5 de Mayo hacia toda la Avenida Central. Claramente, por medio de esta plataforma de Facebook, los mantendremos informados acerca de este acontecimiento. En otras noticias, de igual manera en Tuxia Gutiérrez, el día de hoy arranca el sistema operativo. Para la ciudadanía, para combatir robos, asalto y fortalecer la percepción de la seguridad en Tuxa Gutiérrez. Desde el Parque Central de Tuxa Gutiérrez, con el objetivo de combatir de forma frontal los robos y asaltos, este día la Secretaría Pública Municipal en, mar en marcha un operativo especial en los cuatro puntos de la ciudad, así como en las plazas comerciales e institutos bancarios. En este arranque del operativo, elementos de la Policía Tránsito Municipal, Grupo de Operaciones Tácticas y Policía Turística recorrerán la Avenida Central en el Bulevar Ángel Elvino Corso Belisario Domínguez, además de la Quinta Norte y la Novena Sur. También realizarán patrullajes en los barrios del primer cuadro de la ciudad, así como en las plazas Ámbar, Galerías y Cristal Poliforum, así como Plaza Sol. En los parques será el Parque Cañahueca, Parque de la Marimba, Parque Central, Bicentenario y 5 de Mayo. Y en esta ocasión acudirán a Patria Nueva, Paso Limón, el Cerro de Guadalupe, Vida Mejor, Evolución Política, eh, el Rosario, el Bosque y la Colonia 24 de Junio como punto. De igual manera los patrullajes motor, motorizados y a pie de tierra también contemplan colonias, barrios y fraccionamiento del sector sur de la ciudad. Pues, como usted pudo escuchar en esta información, se prevé que esta campaña inicie el día de hoy para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. En esta cuestión comienza con Tuxia Gutiérrez y se prevé para los siguientes meses, en lo que va del año, para todo el Estado, este tipo de operativos patrullajes. En otra información, nos vamos hasta Ocosocuautla, y es que le comento que. Eh, elementos de protección civil municipal de Cuautla continúan combatiendo incendios, ya que en lo que va del 2022 hemos visto una alza en los incendios forestales de nuestro estado de Chiapas. Lamentablemente, la mayoría de ellos son provocados por cuestión de nosotros, quiere decir por cuestión del hombre, ya que han sido por colillas de cigarro o quemas de basura. Vamos hacia Cuautla. Con el propósito de cuidar y proteger a los ciudadanos, el equipo de Protección Civil de Coatzacoalco atendió los reportes de incendio que presentaron en la colonia 5 de Mayo y en el Tempisque. Cabe destacar que durante toda esta temporada de estiaje se ha atendido diversos reportes, los cuales las autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar las quemas de pastizales, ya que es una de las principales causas que provocan los incendios en la cabecera municipal. Pues como ustedes pueden escuchar en esta información recordarles que es de manera ilegal y acabas la con cárcel el hecho de provocar incendios de esta magnitud. Está de manera prohibida el quemar basura, así como tirar colillas de cigarro, puesto que nos exponemos a nosotros mismos. En otras noticias, nos vamos hasta Tapachula y es que le comento que el día de ayer hubieron exitosamente trasplantes de riñón en hospitales del sector salud de este municipio. Con un acto altruista y humanitario familiares de donantes fallecidos decidieron regalar vida a un hombre de 28 años y una mujer, y una mujer de 47 años. Al donarle a cada uno un riñón ya que ambos estaban en espera de este órgano desde hace más de dos años. Esto, Este trasplante se realizó de forma exitosa con la intervención del Centro Estatal de Transplantes del Estado de Chiapas. De igual manera, el Hospital General de Tapachula y el Hospital Regional de la Alta Especialidad de la, de la Ciudad Salud. Esto lo dio a conocer el secretario de Salud del Estado, el doctor Pepe Cruz. Pues como usted puede escuchar en esta información, esta noticia de mejor índole, afortunadamente dos personas se salvaron la vida ante los familiares que decidieron seguir dándole seguimiento y una nueva oportunidad de vida a estas personas. En otra información, de igual manera en el tema de salud, le comento que destaca el Congreso de Participación en Campaña de Vacunación contra COVID-19. Con una nutrida participación se realizó la campaña de vacunación contra COVID-19 en el Congreso del Estado. La iniciativa, encabezada por la diputada Verónica Alcázar Cordero, presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia, estuvo dirigida a los trabajadores del Poder Legislativo, así como a sus familiares y a la ciudadanía que arribó al edificio parlamentario a realizar trámites. En otra información, nos vamos hasta Tapachula, pero especialmente nos vamos hasta Nueva York. Y es que le comento que el día de ayer la presidenta municipal de Tapachula, Rosy Urbina, participó en la reunión de la ONU Habitat. Esto se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York. La presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, participó en la reunión de alto nivel de Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre los avances de la aplicación de la nueva agenda urbana y ubicada en el Centro de Atención de la Protección en la Movilidad. Esto, esto se dijo para Tapachula Chiapas, que ha enfrentado una alta recepción de personas llegados de diferentes partes del mundo tanto que solamente en el año pasado solicitó refugio a México por más de 131 mil personas, de los cuales el 70% lo hizo en esta ciudad de la frontera sur del estado de Chiapas. En otras noticias, nos vamos a las noticias rojas que se llevaron a cabo la tarde-noche del día de ayer para el día de hoy, jueves 28 de abril. Nos vamos hasta Palenque y es que le comento que un, de una persona, lamentablemente, mientras, se di, mientras salía del trabajo, iba rumbo a su casa, pierde la vida en un accidente automovilístico. Bueno, pues en Palenque, durante la tarde-noche de ayer, miércoles, fue encontrado sin vida. Y Polino, de 60 años de edad, quien no retornó a su casa luego de haberse dirigido para salir de su jornada laboral. La, lamentablemente, la búsqueda concluyó con el hallazgo de su cuerpo inerte en una barranca donde habría caído accidentalmente tras un golpe recibido. Perdió no solo conocimiento, sino también la vida. Los hechos ocurrieron en el Ejido El Naranjal, perteneciente al municipio de Palenque. Pues, como usted pudo escuchar esta triste información, de igual manera recordar que en los que va de año los accidentes automovilísticos, así como de motocicletas, se han visto en aumento. Estos son provocados por el exceso de velocidad, en no respetar los distanciamientos que establecen las leyes de tránsito entre carro y automóvil, respetar la distancia, de igual manera el uso de distractores. Tal es el caso del teléfono celular. En otra información para concluir las noticias de esta mañana del día jueves, nos vamos al reporte del clima para esta mañana para el estado de Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez se espera que la temperatura llegue a alcanzar su máxima de 24 grados con una sensación térmica de 25. Nos vamos a San Cristóbal de las Casas en donde habrá frío esta mañana en San Cristóbal, teniendo su máxima de 15 grados con una probabilidad de lluvia de un 0%. De San Cristóbal nos vamos al lado, nos vamos a Comitán, en donde se pronostica que esta mañana la temperatura llegue a alcanzar los 16 grados, con una probabilidad de lluvia de un 0%. Y concluimos con Tapachula, en donde se pronostica que esta mañana la sensación térmica y su máxima sea de 24 grados, con una probabilidad de lluvia de un 30%. De igual manera se provee tormenta eléctrica para Tapachula, con una probabilidad de lluvia de un 30%. No se olviden atender las diferentes recomendaciones de protección civil, así como llamar a 911 ante cualquier caso de emergencia. Concluyo con las noticias de la mañana de este día jueves. De igual manera, no se olviden continuar con nosotros en nuestro siguiente noticiero en punto de las 7 de la noche por mi compañero Daniel Aceituno, para que usted pueda saber toda la información de manera exacta. Nos vamos a las redes sociales. No se olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas que aparecemos como Ultimatum MX en nuestras diferentes redes sociales. Mi nombre es Fernanda Ramírez y me despido de todo el auditorio. Nos vemos el día de mañana en punto de las 9am. Hasta la próxima. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, últimas noticias.